Mientras que en El Salvador, Nayib Bukele inauguró la moderna cárcel, una moderna cárcel que acaba de inaugurar el presidente Nayib Bukele, una cárcel antiterrorismo y todo. O sea, este hombre está trabajando por allí, está haciendo lo que hay que hacer, como debe hacerse. Porque él ofreció en campaña erradicar todas esas bandas. Eso fue lo que él ofreció en campaña. Él no ofreció otra cosa. Sacar las bandas de las calles. Y eso es lo que está haciendo. Nayib Bukele debiera venir al país y darle un entrenamiento a las autoridades dominicanas de cómo se combate la delincuencia en un país. Porque aquí no se ha podido todavía, ningún gobierno ha podido con eso. No sé por qué. Ningún gobierno ha podido con eso. Porque no voy a decir que es el gobierno del PRM, no. Son todos los gobiernos que hemos tenido ahí. Son todos. Todos los gobiernos, ninguno ha podido. O no sé si es que no han querido. O no han querido. Porque Nayib Bukele quiso y lo está haciendo y está combatiendo la delincuencia. Y esos tigres que están en banda están asustados. Ellos que son tan guapos, tan leones, están asustados en El Salvador. Ah, porque llegó un tigre con los cojones bien puestos. Llegó un tigre que tiene los colgantes de Babilonia que le pesan. No llegó una hembra disfrazada de hombre. Porque eso se puede lograr. Eso se puede lograr. No es verdad que nosotros los dominicanos tenemos que dejarle las calles a los delincuentes. Eso no es verdad. Las autoridades aquí tienen que ponerse las pilas. El asunto de la reforma policial, que eso no lo han dejado pasar, porque eso ahí mismo lo están bloqueando desde adentro. Desde adentro están bloqueando esa vaina, porque parece que hay alguien que se beneficia de todos estos problemas. Eso se investiga también, cuáles son esos, quiénes son, y se le da para afuera, se sacan de las posiciones que tienen. Porque esa es la realidad. Y este pueblo votó por este gobierno para que le resuelva todos esos problemas. Que tampoco voy a decir que tienen que resolvérselo de la noche a la mañana, no. Pero por lo menos que la población vea que hay un interés marcado en resolver el problema de la delincuencia en la República Dominicana, que nos viene afectando a todos. A todos. Aquí el dominicano sale de su casa y no sabe si va a regresar. Por eso yo le digo a usted, encomiéndese a Dios. Dele las gracias a Dios desde que usted abre los ojos. Cuando vaya a salir de su casa, pídale a Dios con fe, pídale con el corazón, de que le permita regresar al lado de los suyos, de sus hijos, de su esposa, su madre, su padre, sus hermanos, de su familia. Pero Nayib Bukele está combatiendo la delincuencia. Y lo está haciendo. Lo está haciendo. Se puso las pilas. Y lo está haciendo. Y yo lo felicito. Ahora, debiera darle un curso a las autoridades dominicanas también en ese particular.